Pues en nuestra parada de hoy, esta semanita nos hemos venido hasta San Pedro Alcántara. Bueno, aquí desde luego la vida comercial es muy intensa, pero no de ahora, de toda la vida. Es verdad que en San Pedro hay negocios, y afortunadamente hay muchos negocios que han abierto sus puertas recientemente, apuestan por San Pedro Alcántara, pero hay otros que llevan toda la vida. Creo que este negocio ahora me lo va a confirmar nuestra invitada, Hanna. Lleva desde los años 40. Bueno, ella es muy joven, ella no fue quien abrió este negocio, pero sí conoce parte de la historia. Ella es Hanna, que es la propietaria y la que lleva adelante este negocio de siempre, que es la churrería Iñaki, que está en calle Córdoba, esquina Pepe Osorio. Hola, Hanna, ¿cómo estás? Hola, Cristina, bien. Me alegra mucho veros aquí. Bueno, además, oye, nos has invitado a un chocolatito y unos churros, que es vuestro fuerte. Además, está buenísimo. Vamos, está buenísimo, buenísimo. Muy rico. Bueno, Hanna, ¿tú llevas al frente de este negocio cuánto tiempo? Pues desde 2007. Desde 2007. Sí, cuéntanos un poco la historia. La historia del negocio fui abierto por mi suegra y mi suegro, mi suegra Isabel Vázquez, ¿sí?, y mi suegro Iñaki Arrigue. ¿Ellos fueron los que abrieron el negocio? Claro, lo abrieron en el año 1944. Madre mía. Que lo abrieron como un bar y después a los 8 o 10 años lo han cambiado a churrería. ¿Decidieron meter los churros, que esto es algo que a todo el mundo le gusta? No fue así, porque una amiga de mi suegra trabajaba en una churrería en Marbella. Sí. Y siempre que venía aquí, pues le decía a mi suegro, oye, ¿por qué no hagas churros? Como teníamos esta parte de aquí cerrada, que sí, la tenía como un almacén, le decía, hombre, ahí puedes poner los churros, ¿por qué no hagas los churros? Y nada, él pasaba del tema. Ellos hacían más los ligaditos de Isabel, unos ligaditos que mi suegra era muy conocida. Y buena cocinera. Y buena cocinera, vamos, cocina muy bien, que yo estoy en hacerlo, que ya me ha dado la fórmula de los ligaditos. Me ha dado la receta. Entonces estoy en hacerlo, estoy esperando un poquito organizarme mejor para empezar a abrir al mediodía y hacer los ligaditos de Isabel, que ella muy famosa con esto. Y eso de la amiga de ellos, que venía siempre, abre la churrería, a churro, un día le ha roto una máquina a su jefe, sí, y la ha mandado para que se lo comprara. Y a eso la ha llevado mi suegro, para comprar la máquina que le faltaba a ellos. ¿Ese en qué año fue, más o menos? ¿Cuándo esto se... fue, pues, se abrieron al 44, fue pues al 52, así. Fue con ella a Málaga para comprar la máquina que le faltaba al negocio de ellos, sí, y se acabó trayendo todas las máquinas de los churros para el negocio. O sea, porque que... mi suegro era una grandísima persona, era, pues venga, vamos, eso así, pues aprobamos. Y vino y empezó a hacer... Empezó a aprender por sí solo, porque claro, nadie quería darle la fórmula de los churros. El autodidacta empezó a probar, a hacer pruebas. Dice mi suegra, ha gastado dos contenidos de harina y un contenido de aceite para aprender. Dice que empezó a aprender poco a poco, poco a poco, poco a poco. Cuando ya ha dicho que he aprendido para abrir, que éramos graciosos, éramos buena gente, se le quemó la churrería. Que ya dijo que abro, se le quemó la churrería. ¿Se le quemó? Sí. Madre mía. A todo eso aprendiendo, aprendiendo él solo. Pasa un coche, tranquilidad. Y por esto es una fórmula única y muy secreta, pasada de padre a hijo y dijo a mí que soy su mujer. Y ahora, claro, y ahora, sí, ahora la tienes tú. Bueno, pues este negocio, que se abrió en 1944, ya unos años después empezó como churrería y ya se ha mantenido en el tiempo de churrería, siempre, ¿no? Siempre, además es una churrería muy antigua, muy conocida. Incluso pasa lo mismo con los clientes que venían los padres, por ejemplo, ¿no? Venían los abuelos, luego los padres. Los abuelos, luego los padres. Ahora vienen los nietos con la novia, que me hace mucha gracia. A lo mejor yo he visto al niño, era chiquitito, lo cogía en brazos, ahora me viene con su novia. Mira, Hanna, esa es mi novia. Incluso venían gente de fuera, mucha gente de fuera. Sí, porque es un negocio, es un negocio que está en el centro de San Pedro. El perfil de cliente es gente local, pero también viene mucha gente de fuera. Muchísima, muchísima. Ya te digo que son gente que venían los abuelos. Por ejemplo, tenemos muchas clientas de Madrid, ¿no?, que son fijas, como la de aquí, que hay gente fiel a la churrería, que vienen diariamente a desayunar. Pues esta gente de Madrid, antes vivían los abuelos, ahora después venían los hijos, los nietos, que ya te he dicho que eran pequeñitos, ahora vienen con las novias, Hanna, ya esto, mismo me vienen los bisnietos. Esto nos hace mayores, nos va haciendo mayores. Bueno, tú eres una mujer muy joven, sí, y bueno, tú eres de Marruecos. Soy de Marruecos. Te fuiste a estudiar a París. Sí,
Cuéntame esa historia, porque claro, dirá, bueno, ¿y qué hace una marroquí en Marbella llevando una churrería? Todo tiene su porqué. Bueno, yo estaba estudiando en Marruecos, era muy buena estudiante, sacaba muy buenas notas. Y yo tenía ganas de ir a estudiar en París. ¿Qué querías estudiar? Yo quería ser gestor. Ajá. Entonces, como mi madre tiene propiedades y esto, mi madre, la idea de ella es que yo le mantengo todas sus cosas. Como claro. Era la más pequeña. Entonces, la que se queda conmigo y mi niña, pues mi niña me lleva todas mis cosas. Ella hizo planes para ti. Hizo planes para ella y para mí, pero le han salido mal, como ella dice. Entonces, yo me puse a estudiar a tope para irme a París, a terminar los estudios a París. Lo probé todo a tope. Muy bien. Me fui a París y a eso que he terminado el año verano, que me iba a ir a Marruecos, me pasé por aquí para ver a una hermana mía que vive aquí en San Pedro. Unos días de vacaciones. ¿Y qué pasó, Hanna? Pues lo que pasó, mi marido, que en paz descanse, era un amigo de un cuñado mío. Nos encontramos con él en un bar, me ve, nos enamoramos del primer día. Eso fue amor a primera vista. Pero mucho amor, era increíble. Era ¿en qué año amor. Fue? ¿En qué año le conociste? Pues lo conocí en el 2007. ¿2007? ¿Cómo se llama tu marido? Se llama Jesús. Se llama Jesús, que en paz descanse. Jesús falleció hace ya cuántos años. Pues falleció hace 6 años. Hace 6 añitos. Bueno, tú conoces a Jesús, un hombre muy atractivo. Sí, guapísimo, alto, grande, me vine con una moto, me lleva por ahí. Bueno, claro, y todo esto te llevó a tomar la decisión de quedarte. Sí, entonces era o vuelvo con mi madre, o me quedo aquí, hago mi vida. Y mi hermana, ay, va a volver con mi madre, tú sabes, ahí la sí. cultura no hay como aquí, todo encerrado. Sí. Y decidí a quedarme aquí. ¿Y tu madre qué te dijo? Mi padre falleció cuando yo tenía 13 años, entonces no tenía la opción de mi padre. Mi madre y sus palabras fueron, ¿estás loca? Tú estás loca, hombre, ella gastó mucho en mí para estudiar y todo. Claro. Tú estás loca, yo me quedo sola, todos habéis ido y tú... Ella contaba conmigo realmente, como que era su mano derecha ahí en Marruecos, ¿no? Pero el amor triunfó. Triunfó. Y yo me quedé aquí con Jesús y me hice mi vida. Eso al año, pues a los años me hice mi niño, tengo un niño con él. Pero a ver una cosa, Hanna, cuando tú le conoces, los dos muy jovencitos, sí. La churrería ya estaba funcionando y Jesús trabajaba ya en la churrería. Jesús, nosotros empezamos en la churrería que él tenía en Fuente Nueva. Sí. Teníamos una churrería ahí. Y eso cuando falleció su padre, nos traspasa la churrería a nosotros, sí. porque era hijo único. Claro. Entonces nosotros hemos traspasado la churrería de Fuente Nueva y nos hemos venido aquí. A esta negocio. ¿En sí. qué año fue? Cuando fue finales del 2007. El final del 2007, 2007. Bueno, empezaste sí. a trabajar muy bien. Muy bien, empezamos a trabajar muy, muy bien. Pero imagínate, llevábamos... una mujer como tú, joven, estudiante. Entonces no hablaba bien español. ¿Aprendiste sobre aprendí la...? Ahí Jesús te ayudó bastante, ¿no? Muchísimo. Era... Él quería que yo lo aprendiera todo. Bueno, nuestra condición que yo iba a terminar mis estudios, que yo no quería trabajar en la churrería. Claro. Pero el destino siempre te lleva... Donde quiere. Donde quiere. Entonces, nuestro plan es que yo voy a seguir estudiando, él quedará con el negocio de su padre sí. y para adelante. No fue así, porque un día faltó una camarera y me llamó para que me viniera a echarle una mano. Y ahí te quedaste. A echarle una mano a otra mano. Me quemé entera. Yo no sabía cómo ni que se hace chocolate, ni cómo se hace todo. A eso que iba a poner, vamos, todo quemada de aquí. Bueno, no hemos seguido. Pues un día porque la camarera, otro día por no sé qué. Y al final te quedaste. Hanna, porque va a terminar de estudiar, es el negocio es nuestro, tiene que seguir aquí conmigo, tú me da mucho apoyo. O sea, que habéis hecho un equipo, hicisteis un equipo un para equipo sacar adelante funcionó, el negocio. Funcionó luego muy tuviste bien. Un hijo. Hemos tenido un niño, ¿un guapísimo, niño? Amir, Ignacio, sí. y ahora tiene 9 años. Uh-huh. Sí, y... Bueno, ese tu hijo, que tiene ahora 9 años, que bueno, es un niño súper inteligente, pero él... Cuando tenía poquitos años, ¿tú te diste cuenta que algo no iba bien? Bueno, yo me daba cuenta al año. Empecé a ver que mi hijo algo tiene. No reaccionaba. No tenía, no miraba en los ojos, no hablaba. Era todo cogerme de la mano y llevarme a los chichos. Fue muy raro, muy difícil. Decía yo que algo pasaba a mi hijo. Entonces, ¿qué hacía? Cogía y lo llevaba a los pediatras porque yo ni me imaginaba de lo que tiene. Los pediatras me decían, bueno, muy chico, no sé qué. Otro pediatra, es muy chico. Otro hay que pediatra. Esperar un poco. Fui solamente un pediatra, doctor Marri, que a mí no se me olvida su nombre,
que le comenté, mira, mi hijo no tiene contacto visual, habilidad social cero, no habla, tal y cual. Dice, digo, me he ido a muchos pediatras y todos los pediatras me dicen sí. que todavía es pequeño. Dice, no, Hanna, para que tú sepas lo que tiene tu hijo, tiene que ir a un neurólogo. Me manda a un neurólogo en Benalmádena, doctor César Ruiz, que tampoco se me olvida, sigue su médico. Porque te ayudaron a encontrar el diagnóstico de tu hijo. De mi hijo. Entonces, doctor César Ruiz me hace un test a mí, un test al padre y un test al niño. Y nos saca que tenía autismo. Autismo. Yo entonces, el autismo era para mí como que tiene fiebre. Yo no sabía ni lo que era, la verdad. Ni las consecuencias, ni el trabajo que tenías por delante. No te pueden imaginar, no sabía nada. Entonces no derivan a atención temprana. Y ahí cuando empecé a leer, yo me sentaba enfrente del ordenador para mirar. Hoy por hoy ya no se habla del autismo como antes. Ya hay muchos remedios, se trabaja más, está más conocido, la gente está más concienciada. Pero entonces no. Y sobre todo cuando a ti te tocó, para ti era algo que no sabías ni lo que era. Y tampoco estaba como hoy en día. Hoy en día te metes en internet y ves que hay, puede trabajar, puede hacer pictogramas, igual. Pero entonces no, entonces me metía y nada más que mira, se ponía el autismo severo, el autismo profundo. Profundo, profundo. Entonces yo nada más que hacía llorar. Jesús, que en paz descanse, me decía, Hanna, por favor, no te sientas más enfrente del ordenador. No busques más información. No busques más información. Entonces empezamos a trabajar en la atención temprana. A eso que contrato una chica, Silvia Ríos, que es buenísima, que me apoyó muchísimo, me ayudó muchísimo. Un poquito te enseñó un poco el camino. El camino, eso, lo que ella me enseñó. Entonces, ellos funcionaban visualmente y teníamos que hacerle pictogramas. Yo, gracias a Dios, como tengo mi carrera y esto, entonces yo el internet y todo lo que la tecnología... Manejaba muy bien y te ayudó. Manejo muy bien y la manejaba muy bien. Entonces ella me explicaba, mira, Hanna, hay que hacer pictogramas. Entre ella y la psicóloga de atención temprana, me he ido informándome. Informándome. La psicóloga y Hanna García también ha sido muy buena para mí. Ha habido mucho trabajo por delante, pero todo esto se lo contamos a los espectadores porque ustedes conocerán la asociación Principito y aquí donde ven a Hanna fue de las pioneras. Os juntasteis un grupo de madres. Fui de atención temprana, que éramos unas madres que solamente entonces y sigue hasta los 6 años, ¿no? Los niños pueden estar en atención temprana hasta los 6 años. A los 6 años te coges un niño. Y te buscan la vida. Y te busca la vida como quiera, como Dios manda. Entonces teníamos mucho contacto con la psicóloga que te comenté. Entonces ella no hacía muchos talleres, muchos como cursos para madres ahí en atención temprana. Entonces nos conocíamos madres a través de ella, ahí que ella nos dio muchos talleres, muchos cursos que nos enriqueció como madres, nos informó para los nuestros niños. Entonces, desde ahí vinieron las tres madres y me comentaron, oye, Hanna, ¿qué te parece esto? Y era la idea de todas, que todas queríamos hacer una asociación aquí en San Pedro. Trabajar un poco en equipo para que una vez que acababa la atención temprana, los niños tuvieran un avance, progresando. Una asociación donde... ¿En qué año nace Principito? Pues Principito fue hace 4 años. ¿Hace 4 años? Sí, bueno, esa era la idea de un grupo de madres. Que éramos 4 madres. 4 gatitas, como ¿y en qué se yo. Ha convertido ahora? Porque ahora habéis hecho se un montón ha convertido de cosas. En una asociación grande que funciona muy bien, estamos conocidas. Tenéis mucho apoyo. Hemos tenido mucho apoyo de gente conocida y nos ayudaron mucho, pero vamos, lo que funcionó ahí es el trabajo de las madres. ¿Cuál es la finalidad de Principito? La finalidad de Principito es que los padres se embarquen en los niños, que trabajen los padres por los niños. Por esto es una escuela de formar, informar a los padres. O sea que también vosotros también le dais herramientas a los padres, porque ya no es las terapias. Tú puedes llevar a tu hijo a una terapia 2 veces a la semana y lo trae, pero si tú no trabajas con tu hijo en casa y no le tengas su casa pictogramizada para él... ¿Qué es esto de los pictogramas? Pictogramas, estos niños funcionan visualmente. Entonces, si tú le tendrás una historia social a través de imágenes, por ejemplo, del colegio... ¿Como un cómic? No, despertar,
lavar la cara, lavar los dientes, peinar el pelo, vestir chorropa, desayunar y al cole. Que para, o sea, para que lo hagan una idea, son como una especie de cuadros fotos, sí, o de cromos, o para que lo vean como un tebeo y ellos van viendo, van claro, a través de la visión, sí, van viendo. Por ejemplo, cuando era pequeño le llevaba a vacunarle, pues le hacía, nos despertamos, desayunamos, nos vamos a vacunar. Después, si nos portamos bien, tenemos premio, pues ya el premio es lo que negociamos yo, él, depende de lo que él quiere y lo que yo le pueda dar. Entonces, lo que sí está claro es una cosa, Hanna, que cualquier familia que tenga un niño, bueno, del espectro del autismo, que sepan que trabajando con ellos... Trabajar la familia, yo siempre lo he dicho, lo vuelvo a decir. Los terapeutas están para apoyarnos y ayudarnos, como mi hijo tiene una terapeuta buenísima que yo comparto con ella todo. Y entonces ella te puede ayudar, te puede formar, puede trabajar con el niño. Pero si tú no sigues el trabajo en la casa... Es más complicado. Es muy complicado, no avanzan. De hecho, tu hijo tiene 9 años, saca unas buenísimas notas, le encanta la robótica. Sí, eso es lo de robótica y otra. Cuando no hemos salido de las pandemias, no sabíamos dónde irnos. Claro. Entonces había un centro, Avanza, de Carmen, y que era de robótica, nos cogió a nuestros niños, unos 3 niños, sí, empezó a trabajar con ellos terapias de habilidad social y robótica, y mi hijo se enganchó a la robótica. O sea, que eso, él quiere, de mayor para quiere él, ser... Científico. Son niños muy inteligentes, sí, pero que necesitan, sí, pues desarrollar, sí, esas habilidades sociales, trabajar con ellos, ayudarle día al día. Bueno, hay muchas cosas que contar de Hanna, porque bueno, hemos empezado con la historia de la churrería, pero esta parte, sí, me parece muy importante, porque siempre yo digo que detrás de cada negocio hay un esfuerzo profesional y personal, y en este caso Hanna, aparte de llevar el negocio adelante, pues esa parte solidaria no la olvidas. Tú colaboras también con Cruz Roja, tú haces muchas cosas. ¿Cómo lo haces para llevar tu familia adelante? Porque hay que contar, tu marido falleció. Sí, cuando falleció mi marido, sí, yo me lo he pasado fatal. Sí, porque además te encontrabas en una encrucijada. Claro, porque fui primero que se puso malo, él en mayo. En mayo se puso malo y el finales de mayo me dan el diagnóstico de niño. Entonces yo tenía que tirar con las dos cosas. Para tu marido adelante, enfermo, tu hijo, mi hijo con necesidades especiales. Con el autismo, y tenía que tirar para adelante. Y cuando él falleció, yo me cogí una depresión gorda. Claro. Que me decían que era depresión de caballo. Entonces yo me encerré en mi mundo. Claro. Y yo nada más que hacía trabajar y mi casa, trabajar y mi casa. Las cosas de niño encerrada. Yo me diluto mucho tiempo. Cuando empecé con la asociación Principito, fue como una vida para mí. A mí siempre me ha gustado ayudar, como puedo. Entonces fue, eso te dio energía. Me dio energía. Empecé a ir, antes de Principito, empecé a ir de traductora a Málaga, una asociación de cáncer. Porque tú hablas francés. Francés y árabe. Y árabe. Y inglés y español. Entonces empecé a ir a la asociación esta de traductora a la gente que venían de Ceuta y de Melilla. Como voluntaria. Aquí. Voluntaria, siempre voluntaria. Y en la sombra. Mira que yo no me gusta contar la cosa que hago y todo el mundo lo sabe, sabe que yo me gusta estar en la sombra y no me gusta dar publicidad lo que hago, porque la verdad no lo hago por nadie ni por nada, lo hago por mí, porque me hace feliz, me hace sentir bien. Ayudar a los demás. Porque yo cuando empecé con Principito, por ejemplo, y iba a la Asociación del Cáncer, venían los niños de las aulas específicas de los colegios aquí, venía lo de Cruz Roja aquí también a vender, y entonces yo cada vez que hacía algo me sentía bien, me sentía que me estaba haciendo del duelo. Que te estaba haciendo bien. Y me estaba saliendo del duelo que tenía, entonces más hacía, más me envolqué en Principito, más me envolqué con los colegios. Bueno, ha pasado ya tiempo, sí. Bueno, tú ya has rehecho tu vida, gracias a Dios, y sí, tienes 2 hijos. Maravillosos. ¿Qué edad tienen? Guapísimos, son gemelos. Mira. Una niña y un niño, Axel y Julia. ¿De qué edad? 1 año y 5 meses. Madre mía. Guapísimos, me dan mucha vida, me dan mucha alegría. Y están ayudando mucho al hermano. Eso te iba a decir, seguro que han ayudado a tu hermano. Muchísimo, a tu hijo mayor. Muchísimo, muchísimo. Vamos, tanto a ellos como a mi pareja actual, que es una gran persona, nos da mucho amor, cuida de mi hijo como que fuera suyo. Que eso, le estaré agradecida toda mi vida. ¿Y colabora en el negocio o él tiene su trabajo? Con mi hijo. Él tiene su negocio. Vale. Él es socio en una empresa
en el polígono de Marbella, Multilet sí. se dedica a la tecnología, la, la domótica, sabes que hoy en día todo funciona con Alexa. Y que no tiene nada que ver, con este negocio. Nada que ver. Resumiendo, desde 1944, que fue tus suegros los que sacaron, los que abrieron este negocio, han pasado un montón de años y ahora es Hanna, pues una mujer emprendedora, trabajadora, solidaria, madre de tres hijos, luchadora y que estás aquí. ¿A qué hora se abre el negocio? A las 7:30. 7:30 de la mañana. Yo estoy aquí a las 7. Termino a las 3, pues ya recojo a mi niño del colegio, su terapia, que siempre tenemos terapias, y a su apoyo, sigue con la Silvia, estudiando con él en casa. Y mi vida es mis hijos. Tu familia, mi familia, tu negocio y apoyar a todo lo que puedo apoyar y ayudar a los demás. Bueno, es una historia tremenda, desde luego, en el sentido del esfuerzo mental. Y aunque tú has dicho antes pues que estuviste un momento, pues que tuviste un bajón, es lógico, muy gordo, es una pérdida y muy de verdad, sí, muy gordo. Pero gordo. Te ha ayudado el ser solidaria, que yo me creo ha ayudado que es un poquito, muchísimo. Ese es el mensaje que podemos dar. La vida es verdad que te da muchos palos, pero de los palos también hay que buscar algo positivo. Yo cuando me iba a la asociación de cáncer que está en Málaga y veía a los niños que son pequeños y que se estaban muriendo y que se iban a morir, porque si, cuando los niños tienen cáncer, leucemia es una enfermedad terrible, y tenía que traducir a la madre que tu hijo se iba a morir. Entonces eso a mí me hacía grande, me hacía sentir bien de haber podido ayudarle a esta madre. ¿Y en qué ayudas tú ahora? Porque yo sé que aquí en el barrio te quiere muchísima gente, en esta zona todo el mundo conoce a Hanna, que es una mujer estupenda. Tú sigues ayudando, hay mucha gente que viene aquí y gente que te y que habla con muchísimo cariño. Por cierto, hace poco una clienta que fue la primera mujer que entró en este negocio. Sí, y sigue viniendo. Mira, cuando abrieron el negocio en el 44, era muy feo que entrara una mujer al negocio. A un bar, a ¿sí? un bar, a una cafetería. Era feísimo, era como... A mal visto. Mal visto que una mujer entrara, para que yo vea cómo eran las cosas. Pues María Fernández, desde aquí le mando un besito. Porque sigue viniendo. Sigue viniendo, pero ya no es ella. Ella venía jovencita. Después vinieron los hijos, ahora vienen los nietos. Una clienta fiel que viene todos los días a desayunar. Bueno, María es un ejemplo, pero hay un montón de personas. Tenemos gente que vienen diariamente, que son fieles. Pero que... esto será, digo yo, ya. Sí, sí. Será porque los churros están buenos, porque esta fórmula mágica... ¿Cómo se llama tu suegro? Es una fórmula secreta y bien, bien ¿Cómo secreta. Se llama tu suegro? Iñaki. Iñaki. Y las de los higaditos, Isabel. Iñaki. Pues vamos a probar. Esto está muy mal visto, pero ustedes... Es que si no, no soy yo. Momentito. Bueno, buenísimos. Vienen desde todas partes de España, turistas, gente local. Sí. Desde 1944, echen ustedes cuentas, este negocio funciona por algo. Por los trabajadores, por la gente, por el buen producto, por el buen servicio. Sí. Hanna, podríamos estar aquí hablando horas y horas. Horas y horas. ¿Te ha gustado este ratito conmigo? Me ha encantado. Ella no le gusta mucho contar su historia, pero yo creo que merece la pena. Bar Churrería Iñaki, 7 de la mañana. ¿Cerráis algún día? No, abrimos solamente por las mañanas de 7:30 a 3. ¿Pero todos los días de la semana? Todos los días de la semana. ¿No te vas de vacaciones? Sí, me cogeré. Ah, bueno. Tenemos un buen equipo que llevamos ya muchos años trabajando juntos. Son ya mi familia. De una familia. Y nos vamos repartiendo. Pues mira, yo voy a coger estos 10 días, estos otros 10 días y descansamos. Por turnos, como bien. Somos ya muchas. Ya os organizáis. Pues sí. Hanna, me encanta conocerte. Igualmente, tengo que Cristina, venir por aquí. Además, está muy cerquita del bulevar, que hay una zona de aparcamiento estupenda. Hay que venir a desayunar a partir de las 7 de la mañana. Encantada. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristina. Que tenemos que hablar más veces. Que te tengo yo que ver por ahí haciendo cosas. Y un besito también a la sección Principito, gracias. Que hacen un trabajo magnífico. Sí, gracias. Muy grande. Muchas gracias. Vamos a seguir con nuestro paseo. Salud. Gracias.